En una visita realizada en la mañana de este lunes en el sector Ugamba y Bijao de esta ciudad, el director nacional de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, acompañado del gobernador provincial Duarte Juan Antigua y otros funcionarios, se comprometió a iniciar los trabajos de la construcción de ambos puentes en el transcurso de esta semana. Cuando se inicia los trabajos de San Francisco de Macorís, nosotros dijimos que sí, que íbamos a construir los puentes. Esos puentes, el día que se inicia el hospital de San Francisco de Macorís, nosotros comenzamos a hacer los estudios básicos. Hoy podemos decir que tenemos un diseño y planos elaborados para iniciar el proyecto. Es un puente que es la longitud que tenemos ahí. Tenemos que hablar sobre algunas viviendas que hay aquí, ponernos de acuerdo en el camino, que son gente que hay que proteger y cuidar. Y tenemos que planificar bien el inicio del puente, porque no puedo yo entrar aquí con 10 equipos y llevarme esa casita que está ahí o esta que está aquí. Yo no trabajo de esa manera. Según el gobernador, desde la promesa hecha por el presidente a finales del 2017, casi a 2 años después del paso de los huracanes María e Irma, el primer mandatario ha dado los pasos para iniciar la construcción. Aquí el presidente en una ocasión prometió que íbamos a hacer ese puente para el beneficio de esta comunidad de Ugamba. Y en esos momentos, desde ahí se comenzaron a dar los pasos, como fue presupuesto, diseño, estudio de suelo, etcétera, etcétera. En el día de hoy, el señor Pagán viene a poner en posición los ingenieros que van a trabajar en la obra. Y nosotros estamos agradecidos, tanto al presidente, por haber iniciado el cumplimiento de una promesa, y también al señor Pagán y Gabizón. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.